La Cuadquedada Cuatreros.com nace como una reunión de amigos y aficionados a los quad y a TV, convocada a través del portal de internet cuatreros.com. Tras recorrer los cuatro puntos de la geografía española y realizar multitud de eventos y diferentes concentraciones, cuatreros.com decide ofrecer una iniciativa diferente con la que los cuatreros puedan descubrir África y las impresionantes pistas del mítico Dakar. Además de disfrutar de la libertad, hospitalidad y paisajes que ofrece un país tan interesante como Marruecos. Pero sobre todo, hacerlo con total seguridad y en buenas manos, para que ningún problema pueda dar al traste con la que puede ser la aventura de nuestra vida. Bueno, normas básicas, las voy a leer muy rapidito. Llevar las luces siempre encendidas. El guía marca cada zona parándose. Aparte de parar, levanto la mano. Y el que va detrás mía me contesta y me dice que me ha visto. Si no me contesta, no sigo, ¿vale? Y eso se transmite en forma de acordeón hasta el final. En nuestro caso, vamos a ir normalmente en tres grupos de cinco. En caso de no observar al guía, debemos pararnos y no seguir siempre, sin saber por dónde vamos, es evidente. Si tú llegas a un cruce y el que iba adelante se ha olvidado marcarte, te tienes que esperar. No puedes seguir sin saber por dónde vas, porque entonces la cagamos y tardamos el triple. ¿Eh? Y como máximo, si crees que te has podido equivocar y haberte metido en un cruce sin saberlo, lo que haces es volver hacia atrás hasta el último cruce conocido. Pero volver hacia atrás con muchísima precaución, porque los que vienen detrás tuya te los vas a encontrar de frente. Siempre preocupándose por la seguridad y bienestar de los participantes, las rutas se realizan con varios coches de apoyo mecánico y médico, que se encargan en todo momento de velar por el perfecto desarrollo de estas rutas, minimizando los riesgos en la medida de lo posible. Pues no debemos olvidar que en Marruecos un pequeño accidente puede ser un gran problema cuando el hospital más cercano puede estar a varias horas de distancia. Marruecos es un país que enamora a primera vista, por la hospitalidad de sus gentes, paisajes impresionantes, contrastes, sus zocos y mercados, pueblos recónditos, vistas interminables, sus desérticas llanuras, sus frondosos valles, impresionantes dunas y, sobre todo, la posibilidad de vivir con todas estas experiencias concentradas en tan solo 6 o 7 días. Si por supuesto lo disfrutamos con un quad o ATV, la experiencia se tornará imperecedera en nuestras vidas. Si existe un lugar donde poner en práctica todo lo que hemos aprendido y practicado desde que nos subimos por primera vez a un quad, sin duda ese lugar es Marruecos. Si la panacea de la competición off-road es el Dakar, África es de igual modo el culmen de las rutas en quad, y Marruecos, uno de los lugares más atractivos e impresionantes. Todo lo que has practicado y mejorado con tu quad hasta la fecha, debes ponerlo en práctica en Marruecos. Esa es la consumación de tus rutas cuatreras. Si aún no sabes lo suficiente, sigue practicando para que algún día puedas disfrutar del paraíso del quad junto a nosotros. Enfocado para un nivel de conducción medio-alto, las rutas se plantean con dos enfoques diferentes según los gustos y preferencias de los asistentes. En forma de ruta guiada, con un quad guía y varios coches de apoyo cerrando cada grupo, o bien con la posibilidad de aplicar un toque extra de aventura a la experiencia, navegando en equipos de dos quad con la ayuda de un roadbook y GPS. Emulando a los pilotos de un Dakar, los participantes han de interpretar un libro de ruta y seguir las indicaciones de sus dispositivos GPS, con puntos de control de paso y otros puntos de habituallamiento que resultan indispensables para completar cada etapa.
las etapas suelen superar los 200 kilómetros diarios de pista, con jornadas de ruta que acaparan las horas de sol y múltiples paradas para no perderse los impresionantes paisajes y los pueblos más acogedores en nuestro camino, reservando los tranquilos atardeceres para empaparse de la cultura marroquí y disfrutar al mismo tiempo de unas animadas vacaciones. No todos son pistas, dunas, caminos, trialeras y rutas interminables con las que disfrutar hasta la extenuación. Marruecos ofrece un amplio abanico de posibilidades que has de aprovechar a tu paso por el país. A las vistas y parajes impresionantes, con una orografía fuera de lo común, se une la amabilidad y hospitalidad de sus gentes que acogen al viajero para que te sientas como en tu propia casa. Entender y valorar la paz y tranquilidad de su cultura y el relajo con el que se toman la vida para disfrutarla a un ritmo muy diferente al nuestro será el paso que te lleve a enamorarte del país y desconectar de todo lo que te rodea para volver una y otra vez a disfrutar de un pueblo a espaldas del estrés, las prisas y la vida atropellada de esta sociedad de consumo. En definitiva, aprender a vivir despacio para llegar a apreciar cada momento. Desde el nervio adrenalítico que vives en tu quad hasta la armonía apaciguada que sientes en cada parada, una ruta por Marruecos es un frenesí de contrastes. Contrastes para tus sentidos, en un viaje cambiante en cada nueva jornada. Valles, montañas, ríos secos, desiertos, dunas y planicies interminables que nos hacen vivir cada día como si se tratase de una ruta diferente. De lujo al puro estilo árabe. Aventura, diversión, libertad y adrenalina forman la receta perfecta para que, una vez que lo pruebas, quieras repetir y repetir sin conseguir nunca saciarte. Todo alineado con una pizca de solidaridad y ayuda humanitaria que en cada viaje se traslada a las zonas más desfavorecidas del país en forma de zapatos, ropa o medicamentos. Es una tierra reseca, implacable y que nada sabe de facilidades.